Cada día estamos más cerca de Worldwide Developers Conference y entre más cerca estamos, más filtraciones tenemos sobre iOS 18. Si quieres conocer todas las novedades, todo lo que se ha dado a conocer y filtrado de esta futura versión, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalaré $10 automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! Y es que nos encontraríamos que en primer lugar tendríamos un supuesto modo de navegación asistida para Safari. ¿En qué consiste? No tenemos ni idea. Sabemos el nombre, sabemos que va a usar infraestructura de iCloud para esta función, que va a tener algo que ver con inteligencia artificial, pero poco más. También sabemos que van a llegar mejoras a la aplicación de calculadora. Y es que es curioso, porque esta aplicación solamente ha tenido cambios de diseño desde el iPhone original. Que si es que morfismo, que si iOS 7, que si cambio que tuvo con iOS 11, pero nada en funciones, y parece que después de 14 años también llegaría al iPad, algo que sin duda alguna es muy interesante y que va a tener inteligencia artificial y varias cosas más. Sin duda alguna va a estar interesante ese hecho de que hagan algo en la calculadora de iOS después de muchos años, porque es que literalmente viene siendo y viene sirviendo igual que la versión original de la calculadora del iPhone original. Por otra parte, tenemos mejoras en las notas de voz y en las notas de escribir, y se supone que las dos se van a poder conectar entre sí. Se supone que parece que va a ser algo así como inteligencia artificial y que se van a poder resumir notas de voz. La aplicación de notas va a permitir fórmulas matemáticas y implementación de inteligencia artificial. Ahora, en cuanto a compatibilidad, que esto es para cerrar ya, nos encontramos que iPhone XR y iPhone XS van a ser dispositivos que van a soportar esta versión. Funciones de inteligencia artificial probablemente estén muy capados a pesar de que tengan el Neural Engine, pero ¿de qué van a subir? Van a subir, y esto está prácticamente confirmado. Solamente nos falta ver al Apple Event de la WWDC el 10 de junio para acabar de mega confirmar esto. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. El link estará en la descripción, así que entra, es gratis. Thank you.